Hello, hello. Good evening. Hey guys, hello. No sé con quiénes voy a trabajar hoy, la verdad. Veo que hay bastantes oyentes. Vamos a hacer cuentas. Por suerte que las actividades de hoy solo son individuales, de todo, gracias a Dios. No son grupales. Okay, let's start, guys. Hey, remember when we are presenting, okay. I don't notice that you don't turn on the camera, but when I am not presenting, yes, okay, I need that you turn on your cameras. Okay, the topic for today is how to use preposition of place. Last time we started how to use preposition of time. Okay, we saw in, on, at. The same prepositions we are going to study today, in, on, at, but referring to locations, referring to places, not to the time. Okay, so that is what we are going to see today. And the unit that we start today, we are in our last week. This is our last week. And we finish, okay, you remember, next Wednesday. Okay, so this is the unit number four.
addresses and places. That is what the unit is about. It's about addresses and places. And the first objective is describe the location of my other's workplace. Okay, in other words, where your workplace is located in the neighborhood. Okay, in the neighborhood, en el vecindario. Okay, so let's start with the first part. The vocabulary. Okay, vocabulary is our places. Okay, we have here, I want to read a bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes store, an electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park, a dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, and a church. Okay, we are going to see one by one and try to, you tell me in Spanish what you understand the places are. Okay, some of them are very easy. Okay, are very easy. Okay, what is a bank? A bank. Restaurant. Restaurante. Pharmacy. Farmacia. School. Hola. Bookstore. Librería. Bookstore y librería, right? O tienda de libros. Taxi stand. Like a punto. Okay, I don't know about. Y like a punto de taxis, right? A mall. Pequeño. Tienda. No, no, it's not a tienda, a mall. Pequeño. Es como a mall in the carro. Comercial. Ajá, centro comercial, la galería, metro centro, ok. Metro centro is a mall. Galerías is a mall. Okay. A clothes store. La ropa. Ajá. For example, Simán. Simán is a clothes store. Well, it's a department store mostly, right? But in the one of the department of Simán is a clothes store. Okay, an electronic store. Radio Chapo. Ajá, like a Prado, like a what else? Radio Chapo. Ajá, Radio Chart. Fire station. What is estación de bomberos. Station? Yes. Police station. Estación de policía. Estación de policía. A shoe store. Tienda de zapatos. A toy store. Tienda de juguete. Park. Parque. Parque. Dry cleaners. Parque. Lavandería. Yes, lavandería. Gas station. Gasolinera. Yes. Hotel. Hotel. Supermarket. Tienda. Supermercado. Convenience store. Tienda de conveniencia. Ajá. But this convenience store, tienda de conveniencia, and this is tienda also. Okay, the tienda is convenience store. Okay, travel agency. Church. Iglesia. Okay, I know, I see that you can, you know what they are. Now let's practice the pronunciation, because we have, I guess this topic is easy,
It's very easy. Well, I consider. We are going to practice the pronunciation. Okay, so let's repeat, everybody. A bank. A bank. A bank. A restaurant. A restaurant. A restaurant. A pharmacy. A pharmacy. A school. A school. A bookstore. A book. A bookstore. A taxi stand. A taxi stand. A mall. A mall. 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 Okay. A clothes. A clothes store. Mall. A clothes store. An electronic store. An electronic store. A fire station. A police station. A shoe store. A toy store. A park. A dry cleaners. A gas station. A hotel. A supermarket. A convenience store. A travel agency. A church. Okay, so let's start. don't repeat that. Okay, Rafael, I don't know if you are going to participate because you told me that no. un momento, teacher. Ah, only for a moment. Voy a estar de oyente, pero por ratitos, ¿verdad? Okay. Okay, estoy viendo aquí unos mensajes que me han mandado. Que como no sé yo quién es, como ahí solo aparecen ciertos nombres o a veces no aparecen nombres, sino que aparecen solo unos signos. No sé yo quién es que escribe, que tiene, está de oyente o no. O sea, a veces es necesario que me pongan el nombre. No porque yo les voy a dar permiso, ¿va? Porque como yo les manifesté al principio, yo no puedo darles permiso. Solo para que yo me entere. Okay. Yes, Ulma. Luz Yamilet, yo que va a estar de oyente porque se enfermita. Ajá, sí, después le puso, ¿verdad? Qué lástima que se enfermita a Luz, ¿verdad? Qué lástima. Ok. Begin with. Okay, let me see who is present. Moisés. Okay, Moisés, you are the lucky one. Yes. Can you please read the list, the complete list of the places? What? Okay. The complete list, Moisés. No. Yes, we are listening, but Moisés, do you have a problem with your microphone or something? No me escucha. Yes, we listen. ¿Qué me dijo? ¿Qué va a hacer? Read the list of places. Read these words. Read. Yeah. A bank. A restaurant. A farmers.
A school. A bookstore. A taxi stand. A mall. A clothes store. An electronic store. A fire station. A police station. A toy store, a toy store, a bar. A drink cleaner. A gas station, a hotel. A supermarket. A convenience store. A travel agency, a trunch. Okay, a travel agency, agency. Agency. And charge. And our church. Okay, read the list, the complete list, lady. A bath, a restaurant, a pharmacy, a school, a boot store, a taxi stand, a mall, a clothes store, an electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park, a dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience. I don't know what is the pronunciation. Convenience. Convenience. A convenience store, a travel agency, a crutch. A charge. Charge. A charge. Charge. Okay, read the list, Victoria Mireya. A bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes store, an electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, park, a dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, a church. Good. Okay, now Reina Abigail. A bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes store, an electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park, a dry cleaner, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, a shop. Okay, convenience store. Okay, convenience store. A convenience store. Travel agency. Agency. Okay, travel agency. A charge. Okay, I'm gonna read again. A bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes store, an electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, toy store, a park, dry cleaners, a gas station, a hotel, supermarket, a convenience store, a travel agency, and a church. Okay, those are the places in which we are going to be practicing. So let's continue. Okay, here you have a map. Okay, look at the map. What do we have? Okay, what do we have here? We have the places, we have avenues, and we have streets. Okay, this is the normal map. Okay, this is the normal presentation of a map. They say that
People present the map according to this is the north and this is the south. East, east and west, okay, according to the cardinal points. That's how people present the map. Look at the places we have here. What is place? Bank, a bank. Okay, what it is? Sport place. Sport Palace. Sport Palace. That is the, remember the Palacio Nacional in our, in El Salvador? The National Palace, okay, Palace. School, what it is? School, what it is? Mall. And this? Park. This? Church. This? City Hall. Do you know what is the City Hall? City Hall. For example, what do you understand when they say City Hall? Is la alcaldía, right? That is City Hall. Yeah. City Hall of Soyapango, okay. City Hall of San Salvador. City Hall of Chalchuapa. City Hall, I don't know if the Congo has City Hall. Because what is El Congo? Is it a city, a municipality? Yes. It's a city. Yes, it's a city. Like Soyapango. So it is a municipality. If it is a municipality, you have a city hall. Okay, what is this? Restaurant. This? Restaurant. And this? Good. Okay, are you seeing the presentation of this map? You have the streets over here. The streets, okay? You have the Barrios Street, Roosevelt Street. Do you know this in San Salvador? Barrios Street and Roosevelt Street? Okay, so we have here the avenues. The avenues, mostly they are according to the order. We have First Avenue, Second Avenue, Third Avenue, Fourth Avenue, Fifth Avenue. Okay, and we can continue all the avenues, right? But this is the first, second, first, repeat please, First Avenue. First Avenue. First Avenue. Second Avenue. Second Avenue. Barrios Street. Very good. Now let's continue explaining. Okay, in the prepositions we have, as I told you, on, in, and at. But according to the places, we can say on Fourth Avenue, on the corner, on the street. We use on the streets, avenues. Okay, and also in the expression on the corner. What is on the corner? Yeah. En la esquina, right? On the corner. Esa es una expresión ya dicha fija. No hay manera de cambiarlo, ¿ok? On the corner. On the corner. On Fourth Avenue. On Fourth Avenue. On the street. On the street. Ok. When do you use in? In El Salvador. In San Salvador. In the park. In the neighborhood. At. When do you use at? When you mention at the meeting room, at work, at the bank. Ok, fíjense de que hay que aprenderse cómo se usan las preposiciones de acuerdo al lugar.
Pero hay unas que ustedes podrían confundirse entre in y out, ya lo van a ver. Podrían confundirse entre esas. Entonces hay ciertas técnicas por ahí, ¿verdad? Que hay que aprender ciertas como claves que me van a dar a mí de notar la clave, cómo voy a usar una y cómo voy a usar la otra. Se la voy a explicar, pero luego de que veamos el video. Ok, yo les mandé a ustedes un video en WhatsApp. Veámoslos. Si gustan, veámoslo dos veces. Dos veces. El video dura. Déjame ver cuánto dura. No noté esto, cuánto duraba. Vean si ustedes lo pueden abrir. Yes. 4 minutos. Vaya, les voy a dar 9 minutos. Véanlo dos veces. Véanlo dos veces y traten de que cuando lo van viendo, que se les vaya quedando, ¿ok? Para que lo podamos no estarnos viéndolo a cada rato. Si ustedes pueden, en el momento que presenta, porque ahí hay un pequeño como tren y presenta como resumen, ahí en ese momento tomen la captura cuando presenta el tren. Okay, cuando ya está todo los lugares que va a presentar. Okay. Veámoslo entonces. Si quieres aprobar tu trabajo, Paco, ves a la grama. ¿Acaso tú eres yo? Sí, soy tú entre.
Okay, guys, I don't know if you already saw the video. And if you did the captures, you took the captures. Yes, yes or no? En el momento que el trencito quedó llenito, ¿verdad? Ahí era el momento de tomar la captura. Si alguien lo hizo, lo puede mandar en el grupo. O solo tenerlo, okay. Ready? Zulma, ajá. Usted siempre tiene la mano levantada, no sé si es casualidad. Hello, Zulma. Yo ya se congeló, ¿verdad? Ya se congeló. Ah, no, ya se movió. Zulma, hello, me estaba escuchando. Ok. Él le ha quedado permanente esa manita ahí levantada. Bueno, como nadie me dice nada, voy a suponer que sí, ya lo vieron. Vaya, okay, continue. Okay, continue, continue. Let's say. El martes se comenzó la unidad 4. Okay, guys. I'm going to explain. Okay, here we have more explanation about the use of the preposition. We use on. Okay, look, her house is on Bank Street. We go to a school on 34th Avenue. I work on the 10th floor. Okay, according to the video and according to the last explanation, okay, do you see in the manual? In the manual, we use on when we talk about avenues or streets or in the expression on the corner. But also when we talk about floors, cuando estemos mencionando el piso de un edificio, okay? The first, second, third floor. You say on. I work on the 10th floor. I am on the 10th floor. I am in the first floor. I work in the first floor. I need you in the second floor. Example. Okay. And also, okay, here, street and avenues. And according to the video, okay, you have that also you use on means of transportation. When you mention that you are in a transportation, for example, on a bus, on a train, on a plane, on a in a ship, on a bicycle, on a horse. Communications, for example, on the radio, on the TV, on the phone, on the internet. And avenue on the street, the same, right? Now we use in, we use in, she lives in an apartment. They live in a house. I work in an office. Bueno.
me see. I'm going to detect the noise. I am detecting the noise because the noise starts when we are listening. Okay, here it is. I got it. Okay. Bueno, yo tengo la opción de silenciar, ¿verdad? Entonces lo hago cuando estamos explicando. Okay, sorry. Okay. In. When do you use in? Okay, according to the video, but let's see, according to the, here in the manual, we use in when we are talking about a city, a country, a place, or a country, El Salvador, city, San Salvador. Neighborhood, in a neighborhood. Okay, for example, I work in Santa Lucia, right? Santa Lucia is a neighborhood. Neighborhood is la colonia, right? Si usted vive en una colonia, a eso se le dice neighborhood. Y cuando hablamos de neighborhood, siempre vamos a decir in. For example, you say, I live in La Santa Lucía. I live in Monte Blanco. O sea, así se llama la colonia, okay? I live in Alta Vista. I work in Soyapango. I work in Alta Vista. Okay? Country, city, neighborhood. Okay? Con solo la palabra neighborhood ya voy a usar in, pero si menciono el nombre de la colonia también, ¿verdad? También. Ok, en close space, aquí es donde viene un poquito que podríamos confundirnos con at. Vaya, aquí in, dice en close space. Si nosotros nos estamos refiriendo que estamos en un lugar, que estamos en el edificio, físicamente, estamos hablando del edificio, estamos en tal lugar. Por ejemplo, yo puedo decir, I am in my bedroom in this moment. I am in my bedroom. I am in my house. Pero refiriéndome que yo estoy en mi casa físicamente. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a usar in. Cuando nos estamos refiriendo que estamos en el lugar, pero nos estamos refiriendo al lugar físicamente. Ahí es in. Y lugares así como, por ejemplo, parques son lugares que son como abiertos. Todos los lugares que son abiertos vamos a usar in. In the park, in the zoo, in the park, ok. No me ocurrió otra ahorita. Pero todos los que son lugares abiertos va a ser siempre in. Ok. Aquí hay mapa, aquí hay mapa. In a traffic jam. In the mirror, tenemos. Vaya, fíjense de que hay dos lugares que si ustedes están, vaya, por ejemplo, en la prisión. Usted puede estar en la prisión. Puede estar en la prisión, pero ¿cómo va a estar si usted está preso? Va a decir in. Pero si usted está en, pero si usted dice que trabaja en ese lugar, en una cárcel, va a decir at. Fíjense cómo son esas diferencias. Se las digo porque aquí está in the prison. Si usted está como preso, va a decir in.
Pero si usted dice que está en tal lugar, pero no porque está como en el cuarto, ¿verdad? Como en el espacio físico, entonces va a decir at. Lo mismo ocurre si usted va de, se refiere a hospital. Si usted está como paciente, va a decir in. Pero si usted está como visitante y usted está en ese lugar, pero no lo está diciendo como lugar físico, entonces va a usar at. Vaya, ahora bien, la diferencia entre usar en ciertos contextos at y in está en... Wait a minute, please. Ok, in and at. La diferencia, porque hay ciertos lugares que usted puede decir, por ejemplo, I am in the hospital, I am at the hospital. I am in a mall, I am at the mall. Puede decirlo, puede cambiarlo. Pero ¿cuál va a ser? ¿Cuándo es que es in? Cuando usted se refiere que está al espacio físico. Y at, cuando se refiere que está al lugar como institución. Pero eso es bien contextual. Eso es bien contextual. Usted no lo puede saber como una fórmula en gramática. Solamente lo puede saber si usted está en la situación. Se entiende que así es. ¿Ok? Por ejemplo, pongamos un lugar de los ejercicios que yo les voy a poner para que veamos cómo podría ser. Factory. Por ejemplo, factory. Factory podría ser una palabra que yo pudiera decir, I am in a factory. I am at a factory. Podría ser los dos contextos. Pero en el primero me estoy refiriendo que estoy en el espacio físico, estoy en el edificio, estoy en el lugar físico. Y en el otro me voy a referir a que estoy en lugar, pero como institución. Para eso es mejor decir siempre el nombre, como veamos aquí. En el número, en el siguiente, que de esto no se los expliqué antes. Okay, por ejemplo, aquí donde dice at. I live at 50 Main Street. Direcciones, ok. Direcciones. Aquí dice 50, este 50 siempre es el número de local, ok, o número de casa. Okay, entonces, si tiene este número aquí, es porque es una dirección. No es que aquí solo dice Bank Street, ¿verdad? Bank Street. No dice el número de casa. Entonces, este solo es calle. Y aquí dice 34th Avenue. Este solo es el número de la avenida. No es el número de la casa. Entonces, este número que aparece aquí, ese es el número de la casa o el número de local. Entonces, esa es una dirección. Y siempre que se diga dirección es at. Y aquí, por ejemplo, dice he works at a bookstore. Entonces, cuando dice he works at a bookstore, se está refiriendo que trabaja en un lugar que es una librería, pero no se está refiriendo a un lugar físico, sino que a la institución, como la institución. En ese caso, si dice el nombre, es mejor, porque si dice el nombre, siempre es at. Vaya, por ejemplo, si yo digo yo trabajo, yo puedo decir I work in a school. I work in a school. Refiriéndome que yo estoy, trabajo allí en el lugar físico, en el edificio, ¿verdad? Pero si yo digo, I work at John F. Kennedy School, allí sí ya digo el nombre. Y sí, y allí ya es at. Si digo el nombre propio, de donde vivo, de donde trabajo, de donde estoy, es, siempre es at. Si no digo el nombre, ahí lo decido yo si me refiero al espacio físico o solo al lugar como en general. Como abstracto, ¿va? Como una idea abstracta, no física. Entonces, si es una idea abstracta, general, como institución, entonces voy a usar at. Ajá, ¿preguntas? ¿Questions? No questions. Ok, ahora vamos a ver de los ejercicios. Si yo voy a captar si usted está comprendido el tema, si cómo ustedes van a ir llenando los ejercicios. Ok.
So complete this exercise, please. Cuando hacen ejercicios así, lo conveniente es que lo hagan en su cuaderno, ¿verdad? Me imagino yo que en su cuaderno lo están haciendo. Si tiene computadora, pues puede irle llenando ahí mismo.
Okay, guys, I hope that you finish. Okay, anybody can give me the answer? Anybody can give me the answer? Okay, in the number one, what do you say? Where your brother work? He works in an office. Okay, where does your brother work? He works, sorry, repeat this. In an office. Okay, yes, is in office. In this case is in because you are referring to the place where the person works. You are referring to the building. Okay, in this case. In an office, or you are referring to the room. Okay, in this case, physically. Okay, number two, what is the question? Where do you? Where do you? To study French. Study French. Study French. We study at English Corporativo. Is okay. In. In or at? In. At. At. Okay, some people say in and some people say at. Alfredo but... dice que at. Okay. No sé quién más dice in, porque sinceramente no les distingo porque hay un ruido allí, algo que me está molestando un poquito. Yo dije okay. Que in, Marco. Solo sé que respondieron, pero quién respondió no les distingo mucho. Ok. Alfredo dice que at. Y el otro dice que in. Vaya, es... At, ¿por qué es at? Porque menciona el nombre propio. Siempre que menciona el nombre propio es at. ¿Ok? Ahí, ya no nos va quedando. ¿Yes? Es como que mencionara el lugar de la semana. Fíjense de que yo no sé si sinceramente... Ok, es mi... Permítame, voy a dejar de compartir un momento. No sé yo si es mi sonido o qué, porque hubo una clase que así fue, nos parece que la primera fue, que había un sonido que no me dejaba escuchar. Voy a ver ahorita si detecto. ¿Podrían por favor apagar todos los micrófonos? Voy a detectar si así ya no lo escucho. Ventiladora de ser. Reina era. ¿Hable ahora Marco? Creo que Reina era. Cuando ella lo apagó, cabal, se quitó. Sí, el ventilador. Sí, ahora sí ya les entendí, ya les entiendo. No les entendí. Ok, sí, esto me pasó en la primera clase, me acuerdo yo que no les entendí. Vaya, mucho les voy a agradecer, ok. Yo no sé, no voy a decir quién porque no me gusta culpar personas, pero si alguien de ustedes es el que está interfiriendo, por favor. Okay. Yo, teacher, ventiladores. Bye. Ahora sí ya creo que ya voy a poder entender. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí. Lo siento. Vaya. Es que aquí no se aguanta el calor. Sí, sí, yo entiendo. Pero ya lo apagué y abrí la ventana. Ok. Vaya, aquí ya había contestado y ya me desapareció lo que puse. Ok, vamos a volver a poner. Where does your brother? Ya volvió, va. ¿Y
Quizás no era el único porque ella volvió. Es que no era esa reina, era la reina Abigail, es la que... Ok, vaya. Eso ya estaba, ¿verdad? Sí. Solo lo estoy llenando porque ya estaba. Pero me gusta que ustedes le contesten porque... Pues sí, porque son los que tienen que contestar. Sí, porque nosotros tenemos que... ¿Verdad? Estábamos explicando aquí que aquí era at porque se estaba refiriendo a un... un lugar, pero decía el nombre, ¿verdad? Si se dice el nombre, siempre es at. Ok, number three. Por favor, apaga el micrófono que se escucha muy fuerte. Number three. Number three, number three, number three. Where does? Where does? Where does your neighbor work? Work. She works in a factory. Why in? Because we are saying that the person works in a factory. Is it the place? Is the place? Is the building? Is the location? Okay, number four. Where do your parents live? Your parents. Parents live, and the answer is they live. They live at 58 Arce okay. Street. Why at and no on? Because why you use at and no on? Because it is a number. It is an address. It is an address. When it is an address, you use at. Okay, we did it good here. Let's see the next. I like to erase. Okay, next. How to use preposition of place? We have here. Six mini conversations, question and answer. Okay, do it.
You ready, Marco? Sí, teacher. Are you ready? ¿Qué le hará? Finish, Una. No. Me faltan una, me faltan la última, la seis. Okay, continue. Finish, teacher. Vaya, en este son seis. Voy a asignar a seis de ustedes y además de que me den la respuesta, me van a decir por qué eligieron esa preposición. ¿Ok? Y en español, si gustan. No lo pueden decir en inglés, en español. ¿Por qué eligieron esa preposición? ¿Ok? Vamos a ver. Así que vuélvanlas a leer y piensen. Piénselo para cuando, si les pregunto, me puedan responder. Okay, I'm going to assign. Zulma, you are going to tell me number one, question and answer. Marco, number two, question and answer. Moises, number three, question and answer. Lady, four, question and answer. Manuel, five, question and answer. And Victoria, six, question and answer. Okay, Zulma, ready? Where do you lie? I lie on 12 Cuscatlan Avenue. You say it's on.
That's your answer. Oh. Ok. La pronunciación de este verbo es live, porque es vivir, ¿verdad? Live. Live. Sí. Ok. Vaya, ahora explíqueme por qué puso on ahí. Porque se trata de dar la dirección de una avenida. ¿Será que solo es el nombre de la avenida o es una dirección completa? Es una dirección. Vaya, y revise los cuadritos que vimos de la slides. Sería la slide, déjeme ver. Es que no puedo regresarme a la que es. Pero son como dos previas a esta, donde dice cuándo va a usar una, entonces otra y es otra. On. On, sí, on. Porque. O veamos la dirección. Ajá, o veamos las tomas que nos mandó Moisés del. Sí, aquí las tengo copiadas en el cuaderno, sí. ¿Será que uso on en direcciones? Porque un ejemplo aquí en on, we go to school on 34. Ah, ven, es que aquí. Ah, da el nombre, ¿verdad? Da el nombre. Sí, vaya, porque yo les dije a ustedes cuál era la clave de distinguir entre solo un nombre de una calle o de una avenida a una dirección. Por ejemplo, aquí Cuscatlán es el nombre de la avenida, ¿va? Entonces, este número es el número de la casa o de local. Entonces, sí es dirección completa. Porque cuando no es dirección completa, no da aquí el nombre, sino que solo es el número, pero es el número de orden. Y siempre es, bueno, no siempre, usualmente es como número ordinal. Ordinal, ¿verdad? Dice ya 12th Avenue. Entonces, nos estamos enfrentando a una dirección. Y si nos estamos enfrentando a una dirección, va a ser. ¿Está bien O? ¿Se mantiene con O? At. Es at. Sería. Ajá, es at. Muy bien. At. Ok, number two. Yes. Dice, where do your boss live? She lives in apartment building on 30th Street. Vaya, ahora reflexionemos en la pregunta. En la pregunta, usted dice que es do, ¿verdad? Sí. Pero acuérdese que do solo es para primera, segunda y primera persona en plural y tercera en plural. ¿Estaremos hablando aquí de esas personas para poder usar tú? No. Sure. Sí, va, aquí es tercera persona. Sí, está en tercera persona. Va, entonces sería. Where does your boss live? Vaya, solamente le voy a explicar algo, porque usted ya sabe, ¿verdad? De que ese es un error bien común y es natural que un alumno lo cometa porque estamos en aprendizaje, ¿verdad? No tiene que sentirse mal. Pero le voy a decir por qué usted creyó que era do. Es porque como aquí dice your, pero your no es un sujeto. Your es un posesivo. Los posesivos siempre acompañan al sustantivo. Cuando dice your boss es tu jefe, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De tu jefe, ¿verdad? De una tercera persona. Sí, ajá. Entonces aquí siempre un posesivo no es sujeto. El posesivo es solamente acompaña al sustantivo, que ese sí es el sujeto, ¿verdad? En este caso, porque hay sustantivos que no son sujetos. Ok, vaya, entonces sería where does your boss live? Okay, answer. She lives in apartment
Fighting on 30th Street. On 30th Street. Okay. Why did you locate here in? Why in? In. Why? Porque está, vive en el apartamento. Arriba había un ejemplo que así era. Era porque ella estaba en el lugar, ¿va? Sí. Por es porque es un lugar, en building casi siempre es in porque estamos hablando de un lugar enclosed, ¿verdad? Enclosed, ahí está en el video, enclosed. Space, building, muy bien. And why on here? On, porque era la proposición que se usaba para las calles. On street. Exactly. Okay. Continue number three. Yes. Where do your friend work? La respuesta sería they work in an office building. Office building. Near the park. Yes. Near the park. Okay, why is in here? Yeah. Because okay. Vaya, allí podría dar dos respuestas, Moisés. Podría dar una que es la que está en el video, que it is an enclosed space, un lugar que está como encerrado. ¿Ah? Como un lugar como encerrado, un lugar que implica que está en el edificio, está ahí físicamente. Y el otro es ese que yo les dije, que sí es un lugar físico. Si usted lo está mencionando como un lugar físico, entonces es in. Okay. Pero el video lo explica como enclosed space. Así lo dice el video. Yeah. Okay. Continue with the number four. Where does Robert work? He works in a pharmacy. He works in a pharmacy. Why do you use in? Porque está en un lugar reducido. Ajá, enclosed space. Enclosed space. Se está refiriendo que está ahí físicamente, ¿verdad? Sí. Por eso. Ok, fíjense bien lo que le voy diciendo. Físicamente. Vamos a ver, porque cuando no es físico, ahí es donde ya no voy a poder usar in. Okay, number five. Where do you go out for dinners? Where do you go out for dinner? Answer. Me, I got a nice Chinese restaurant in Tamales. In Tamales. Vaya, solo yo voy a escribirlo y lo voy a dejar que me lo explique. Why in? Porque el restaurante está dentro de un centro comercial. O sea, ahí usted lo puso in porque el restaurante es el que estaba en el centro comercial, no la persona.
Ajá, no la persona va. Sí, yo así tomé la... O sea, ¿quién está en el centro comercial? ¿La persona o el restaurante? La... Los dos. Automáticamente los dos. Vaya, les voy a decir. Si me refiero a que está el restaurante chino, está en el restaurante, en el centro comercial, sorry. Si es in, pero si se refiere a la persona es at. Okay. Porque no se está refiriendo a que él está en el lugar, sino que le está diciendo que a dónde suele ir, ¿verdad? No le está diciendo que está en el lugar físicamente, sino que se le está diciendo que suele ir a ese lugar. Si no está out for dinner, si no dice, me, I go to Aramol, tendría que, no menciona el restaurante, tendría que decir Aramol. Pero en este caso, como estamos diciendo de que el restaurante chino está en el, ahí sí es in. No sé si me entendieron. Porque la pregunta era que a dónde va a comer. No le dicen a dónde está o dónde trabaja o dónde. Entonces, allí es in, porque se está refiriendo al restaurante chino que está en el centro comercial. Sí, está bien, ¿ok? Manuel. Solo les pongo la posibilidad para que usted reflexionara a de quién habla, yo o el restaurante, ¿va? Okay. Six. Where do they exercise? They exercise. Where do they exercise? They exercise at home. At home. Why at home? Yo pienso que porque no está especificando exactamente si está dentro de la casa, porque... Es que home no es casa. Es hogar. Sí, es hogar. Pero puede ser at, porque si por ahí no, sería dentro. Sí, está bien. Ajá, no sé. Está bien la explicación, pero además hay una más extra. Que siempre cuando se refiere a home es una palabra, ya es una frase dicha. At home, siempre decimos at home. ¿Ok? Porque si no, ya cualquier cosa que vamos a decir, cuando digamos home, siempre vamos a decir at home. Y cuando es house, ahí sí podríamos decir in the house, porque depende, sería en el lugar. Depende. Como dice usted, que es en el lugar físico, ahí sí, porque house ya es el lugar físico. Depende si yo lo que quiero decir es de que yo estoy allí. Entonces es in the house. Pero si me estoy refiriendo a una. A abstractamente, en forma abstracta, que en ese lugar, que yo suelo estar en ese lugar, por ejemplo, yo digo, yo suelo estar en ese lugar, en la casa, allí no, porque no estoy hablando que estoy físicamente allí, no sé si, pero at home siempre se usa at, es una palabra ya, es una frase ya predicha, ¿ok? Siempre. Home es abstracta. Y house es la física. Porque home es hogar. Y eso no se ve. Pero independientemente si es abstracto o física, la frase siempre es at home. Ok, está muy bien. It's okay. Okay, let's continue with the manual, but first the... Okay, say present, please. David? Present, teacher. Alfredo? Present.
Present, Jaime. Teacher. Jaime. Present. Jenny. Present. José. Lady. Present. Luz. Manuel. Marco. Present. Ayedit. Moses. Present. Mónica, ella no vino hoy, ¿verdad, Mónica? Rafael is present. Present, teacher. Ah, ya está presente. Ok, Reina. Oyente, no. Ajá, ah, sí, 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 no, sí es cierto, pero yo creí que no me iba a contestar. Ok, Reina. Reina. ¿Cuál es Reina? Las dos, presen. Ok, ya le tomé la asistencia. ¿Reina Abigail o Reina Milagro? Ambas. Reina Cáceres, Reina Abigail. Zulma en Victoria. Present. Present. Rocío, no la mencioné, va, pero está present. Rocío. A mí tampoco. María Luisa. María Luisa. Sí. Sí, pero yo sé que estaba como oyente. Por ejemplo. Sí, la tomé. La única que faltó en ese día de los que están asistiendo fue María Edith y... María Edith y... Creo que aquí es la otra. María Edith y Mónica. Fueron las únicas que puse que no vinieron. De ahí todos les puse que vinieron. Yes. Y a mí me había sacado la aplicación cuando empezó a tomar. Sí, pero le puse presente. Okay, perfecto. Ok. Anybody else? Vaya, fíjense de que los ejercicios anteriores los trabajamos así individual. No sé si trabajamos en grupo los del manual. Como de todas maneras, todos tienen manual. Vamos a trabajar en grupo los del manual entonces. Para terminar la clase. Ok. Okay. Voy a explicarlos. El número 3, el ejercicio número 3 de la página page. Okay. Me parece que hay una mano levantada aquí todavía. ¿Alguien más quería preguntar algo, Zulma? No. No, teacher. Page 39. No, teacher. Página 39. Vaya, ahora, ¿qué es lo que van a hacer en esa página? Solo van a responder esas preguntitas, tres preguntitas sencillitas. Luego, en la página número 40, ya les expliqué yo esto del on y not, que yo creo que ya se hicieron expertos. Eso espero. Ok, y solamente lo van a llenar de acuerdo a como ustedes crean, ¿verdad? Que, ¿cuál va? Luego... Luego me van a hacer un mapa chiquitillo donde ustedes ubiquen su lugar donde ustedes trabajan y van a poner, digamos que si ustedes, en relación a qué es el lugar donde ustedes trabajan. Vaya, ¿en dónde está?
Está en el vecindario, sobre una calle, o sea, si todo pongan. ¿En qué vecindario? En la calle. ¿Verdad? Si está, por ejemplo, aquí dice en la número 3, ¿verdad? Role playing. Where your work, location. La calle, la ciudad, el vecindario. Ok, tres cosas pongan. La ciudad, la calle y el vecindario. Ok. Clear, guys. Son tres ejercicios, yes. ¿Verdad? Tres ejercicios. Ok. Moisés. Reina Milagro. Reina Milagro. La misma es.
¿Qué? ¿Which street? Creo que la misma. ¿Dónde está? Abajo de la parte de church. Abajo del park. Abajo del park. Any question? Moses? Moses, any question? Aquí estoy generando la respuesta. Todavía nos falta. Usted es el que se quedó aquel día, ¿verdad, Moisés? La última vez. Yes, yes. Ah, pues sí, le toca. Hola, teacher. Hello, David. Yo me salí, teacher, estuve ahí a hablar y nadie me contestó en el grupo un buen rato ahí. Todos están mudos. Pero Moisés ahí estaba trabajando solito. Ah, y yo Moisés sí estaba ahí. Sí, yo acabo de estar ahí. Moisés, sí, Moisés, Rocío y Lady, creo.
pero nadie me contestó y ahorita me hace ratito me salí porque nadie. Sí, lo cambio de grupo entonces. En sí, el de Marco, sí. Ahí están trabajando activamente en el de Marco. Ah, sí. Este, entre, lo voy a pasar. ¿Entra el grupo pequeño? Sí, al grupo de él. Ellos sí están ahí todos compartiendo la pantalla. Ah, ok. Hello. La primera estamos terminando. Nos falta la primera. Ah, David, un nuevo punto de vista. ¿Cómo la ve usted? Vamos a ver. De Russell. Sí, es lo que le digo de una cosa del parque, porque como está entre dos. Ah, palos, lo mismo nosotros. ¿Sí? Lo que ah, porque dice. El barrio Street, en Russell Street. Porque tiene dos calles. Yo quería poner 11 con Avenue, porque como está más ahí que en estas calles. Pero igual todas pasan por ahí, así que tiene que estar bueno. Ah, como... No se nos pierde en el cliente. Ah, igual a las otras yo les puse, aunque no perdí la avenida, pero igual les puse ahí First Avenue, Roosevelt y la otra segunda avenida. Se va por un lado, llega al parque, se va por el otro igual. Al parque todo lleva, todo van a Roma. Llega. Posiciones honing ya. Entonces, como aquí dice, yo trabajo en el banco sobre la quinta, como la quinta avenida y Barrio Street sobre la quinta avenida. Pero no sé si alguien va a poner la respuesta en el. No. Porque yo no tengo este manual. No lo he imprimido. Reina Abigail. Oye, ¿sí? Usted se queda conmigo, oiga. Vaya. Ok. No, no se puede escribir porque, bueno, yo lo estoy compartiendo del celular. Solo para que tengamos la guía. Si no lo tiene, escriba la oración, sí, pero, en el cuaderno. Pero ella, aquí en el teléfono, ahí está el lapicito que lo puede escribir y después se lo captura. No tengo un buen tacto para poder hacerlo chiquito.
Hello, hello. Solo usted estaba trabajando en el grupo, Moisés. La Pai. My roots go to the mall. That is, oh, that is yes, on Russell Street. Easy. Yes. Six. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Ya no dio la respuesta ahí, ¿ok? Creo que aquí sería in. In at. Ya tiene at ahí. We are in at the meeting. No. No. The meeting room tendría que ser una cuestión. We have a question, teacher. Yes, yes, yes. In the number six. Number six. Tell him that we are. Aha. It's a mistake. It's a mistake. Yes, it's a mistake. It's a mistake. The answer is already here. At yes. The meeting room. Ya está la respuesta. Sí, ya está. Ok, solamente en una, en la seis, en la tres, ambas deben de decir at. Ambas serían at. No sería porque training room. No sería ahí. I see you at training room. No es un espacio cerrado, no es enclosed space. Sol de la tarde. Hola. Sería ahí, ¿verdad? Sí, en ese caso es at. Why, teacher? Porque, o sea, de que no es un lugar físico en el sentido de que porque se van a ver ahí en ese lugar. En ese momento es como abstracto. Ok. Entonces, at, yet. Excuse me, wait a minute, please. Number three, let me see.
propio mapa con tu lugar de trabajo, dice. Hi, teacher. Hello, hello. Regresé porque quería enseñarles la respuesta de que yo tengo del manual. Pero como ustedes están compartiendo, no sé si puedo compartir yo. No. Stop sharing. Ajá, sí, no, pues no. Póngalo usted, teacher. Vaya, voy a compartir yo. Les voy a compartir de donde están las respuestas para que ustedes vean. Vaya, aquí es en el... Vean. ¿Ve? Eso del at. Aquí en el número 3, si ustedes tenían duda, pues se lo presento del manual para que ya no tengan tanta duda de que sí, así es. Es porque... Como les decía yo, cuando ese es un lugar como institución o como lugar abstracto, en ese momento es un lugar abstracto porque es en el futuro que se van a ver ahí. O sea, no está físicamente. O sea, es como que nos vamos a ver en el parque, pero un lugar así como decir una institución o un lugar, pero no es un lugar físico que están hablando, sino que es un lugar abstracto en el momento. Por eso es at. Okay, teacher, gracias por sacarnos de la duda. Vaya, ya vieron, ¿verdad? Sí, están bien. Okay. Sí. Vaya, voy a dejar de compartir. Continue. Hola. Lo último de las tres. Are you ready? No. Solo el párrafo. Solo nos falta donde dijo que creáramos un mapa, dijo, con los lugares de trabajo. Yo creo que ya no le va a quedar tiempo de hacer el mapa. Yo creo que solamente me tendrían que decir la calle, la ciudad y el vecindario. ¿Dónde está? Sí. La calle. La ciudad y el vecindario. Aquí se lo decimos. Ok. Era Panamericana. Sí, ahí sí ya no les podría ayudar porque yo no tengo idea dónde queda donde se trabaja. Está. It's on the street. Panamericana. Entonces sería Panamericana Street. Panamericana. Porque primero se dice el nombre y luego se dice el sustantivo. Ajá, Panamericana. Entonces sería is on the Panamericana Street y is San Juan o Pico City. Sí. Ajá. Is in San Juan Pico City. ¿Cuál era lo otro? En el vecindario, Neighborhood. Quiero ver. Creo que es neighborhood. No. No recuerdo cuál es. No me puedo bien la dirección. Yo sí, definitivamente allí sí no conozco para nada. O sea, ¿cómo es el lugar? O sea, ¿está como en un pueblo? No, a la orilla de vía. A la orilla de la calle. Entonces no sería cantón. Sí, creo. Tiene que tener un nombre ese cantón. Sí, tiene. San Juan o Pico. Tal vez los otros lo saben. San Juan o Pico. Desvío de San Juan o Pico. Carretera San Juan.
Moisés, ¿y hoy me escucha? Hola, teacher, hoy sí. Es que nos hizo sufrir. No nos escuchaba, ¿va? No, no, sí, yo estaba viendo que nada. Yo pensé que aquí era tu revisar la conexión y nada, no sé qué pudo haber sido. Sí. Vaya, más o menos ya vi yo el trabajo que estaba haciendo cada grupo y hasta donde yo recuerdo solo un grupo terminó todo. Este, pero en el grupo de Reina, por ejemplo, ellos no sé si ustedes, los demás grupos, llegaron a discutir eso, de en qué colonia es que está donde ustedes trabajan. O es colonia o es cantón, porque una cosa es colonia, otra cosa es cantón. Pero llega, es lo mismo, porque sería neighborhood. Neighborhood. Porque todos concordaron que era San Juan Opico, pero San Juan Opico es city. Pero el propio lugar, ¿alguien supo cómo se llamaba? Para terminar la frase. No, entonces no. Vaya, entonces solo diríamos that the Pedregal Company is in San Juan Opico on Panamericana Street. ¿Concuerdan todos que así sería? Sí. Yes. Vaya, entonces que ya se les quede, ¿verdad? The Pedregal Company is in San Juan Opico on Panamerican Street. Okay. So that's all for today, guys. See you tomorrow. The last day of the week. Have a nice night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Okay, Abigail, como que estuvo algo ajetreada el día de la madre ayer, ¿va? Se fijó que estábamos bien apagados en la clase. No querían participar, ¿va? Este. Ya se nos ha quedado Rafael. Sí, quizás mucho comieron. O muchos se divirtieron, ¿va? Ajá, dígame, Reina Abigail, ¿qué es lo que no entendió de la clase de hoy? ¿O qué es lo que le quedó de duda, mejor dicho? Como el martes no sé qué fue lo que vieron porque no estuve yo. Sí, eso me di cuenta. Como solo dos veces ha faltado en todo el curso, usted va. ¿Solo el martes? Sí, me acuerdo que ya había faltado un día antes. Un día. No. 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 Solo el martes pedí permiso. Que sí avisé, pero no sé si le avisaron a usted. No, no, a mí no me avisaron. No, como los permisos no son a través de mí, entonces por eso es que no me avisan. Solo a veces yo les digo que me avisen ustedes para solo por... Porque algunos que entran como oyente, entonces yo ya tengo eso como en mi organización de la clase, ¿verdad? Porque ya sé que para armar los grupos, tengo que, por ejemplo, si son de cuatro y entran dos oyentes, yo ya sé que no es un grupo realmente de cuatro, sino que son los de dos, ¿va? Entonces, lo que hago es meter ahí seis. Y para eso me gusta que me avisen para organizar el trabajo. Pero solamente en esa perspectiva de ahí, sí, no me avisan de nada. ¿Y cuando uno entra de oyente, le cuenta como asistencia o no? Sí, cuenta como asistencia. Sí, cuenta como asistencia. La mayoría no enciende la cámara. Sí, sí, cuenta como asistencia. Fíjese de que
Como cada institución tiene su propia política de evaluación, ¿verdad? Porque no hay una evaluación de participación, si se ha fijado. Si hubiera una evaluación de participación, quizás fuera más dinámica la clase porque todos participaran, número uno, y pocos faltaran porque se vieran afectados en la evaluación. Entonces, pero eso como no se evalúa, entonces ahí es donde está el detalle, que varios no participan porque no se ven No es obligados a como hacerlo. obligatorio. Ajá, porque no es evaluado. Y a Pero veces porque quedamos en la luna, algunos. sí, pero fíjese de que cada quien se evalúa solo, ¿verdad? Porque si usted quiere aprender, obligadamente tiene que hablar, porque las personas que solo escuchan no es lo mismo. No es lo mismo. Tiene que hablar para que usted sepa que de veras lo puede decir. Entonces, cuestión personal, ¿qué es lo que usted se exige a usted misma? ¿Quiere aprender o no quiere aprender? Entonces, en esa perspectiva, ¿usted hace por participar o no? Por ejemplo, Rafael, a Rafael es uno de los de este curso que yo admiro. Yo le veo a él las ganas de aprender. Y si se ha fijado, participa bastante. Y no es porque él pueda, sino que él está aprendiendo. Pero él quiere aprender. Entonces, él hace ahí, él así como gato pata, panza para arriba, como le llaman, ¿verdad? Pero ahí Pero le se sale. defiende, ajá, pero ahí va él. Entonces, así es como se aprende, Sí, participando igual, activamente. Lady Marie, Victoria también. Sí, aunque Victoria como que ya tiene un conocimiento algo un poco previo, veo yo. Yo creo que ella ya tiene un conocimiento previo. Victoria, porque Solo en videos pasa allá en el trabajo. ah, pues quizás va, pero sí se ve que Ajá. sí está bastante Lo interesada. maneja algo. Ajá, entonces el día martes quiero ver que como fue un día, fue el finalizando unidad 3, o sea, fue repaso. O sea, se volvieron a ver los temas que ya se habían visto antes. O sea, todo es como, acuérdese que cuando es repaso, la última clase es como que solo se entra a práctica, ejercicios, ejercicios y conversaciones podrían ser. Y no hay nada nuevo. O sea, todo solo es práctica. Eso es lo que se hizo ese día. Así Cinco que unidades son, ¿verdad? O cuatro. cuatro sesiones, cuatro Esta es la unidades. última. Sí, ya estamos en la última. Ya solo 4 días faltan para terminar este curso. Y usted ahí puso, yo vi que puso que quería entrar al siguiente. Así que está bien. No. No fui No, yo. no puso. No fue usted. A No, creo usted, que quizás ¿cómo? la otra reina. Espéreme, es que yo a usted la que yo creo que a usted es la una que tiene una rayita roja y dos caritas. No recuerdo. Es que como no, No a mí le no me parece aparece. mi número. Es que a mí no me Pero usted sí aparecen. me tiene, le tiene que aparecer porque yo le he escrito a usted personal. Ah, sí, pues sí, quizás no, usted no ha puesto. Sí, no, usted no ha puesto. Pero ahí estaban pidiendo en el grupo, ahí estaban pidiendo en el grupo de que los que no se habían comunicado con usted, que dijeran si sí si iban a continuar o no. No sé si se comunicaron con usted. Sí, Sí, se ya se comunicaron. comunicó. Ah, vale. Vale, entonces eso es lo único que le podría decir. Si no tiene dudas, entonces de la clase de hoy. No, yo digo que no. No, ¿verdad? Es que eso de las proposiciones es de repasarlo bastante. Mañana, quizás lo primero que voy a hacer, nomás entremos, es un ejercicio de repaso para reforzarlo un poquito más. Ok, eso sería todo entonces, Reina. Bueno. Bueno, pase buenas noches. Have a nice night.